Bueno, Manuel, partido caliente, lo tenían que ganar y finalmente fue así. Contanos sensaciones. Sí, la verdad que se dio el partido que esperábamos. Iba a ser palo y palo, iba a ser muy duro. Capaz ellos iban a estar un poco como más confiados porque sabían que con el empate les alcanzaba y se iban a cuidar un poco más. Nosotros estábamos necesitados del triunfo. Pero bueno, este equipo creo que demostró que le sobra actitud, le sobra huevo y que está para quedarse. Y es lo que vamos a hacer el fin de semana que viene, vamos a ir a buscarlo. Bien, en un partido desvirtuado, Montoro tenía 3 expulsados, después se viene la expulsión de Labarteca. ¿Cómo explicás que se vino tanto Montoro? Imagino que no es fácil jugar este partido. No, creo que el nerviosismo de saber que en cualquier pelota por ahí te empatan y se te complica y te vas a la B. No lo puedes manejar, es inevitable. Inevitablemente te empezás a meter atrás y bueno, ellos se agrandan y a base de pelotazo, la cancha era muy chica, no te queda otra que empezar a defender. Bueno, la que pudimos relajar un poco y poner al piso, demostramos que estamos para jugar al fútbol y que por suerte pudimos ampliar el resultado y salvar el partido. Bien, se viene la promoción, la lucharon mucho porque tenían bastante ventaja sobre Montoro y tuvieron que llegar a esta situación. ¿Cómo están anímicamente para afrontar este partido también decisivo? No, el equipo está intacto. Es un equipo que la verdad no merece estar donde está. Empatamos muchos partidos que merecimos ganar. Es un equipo que a la hora de jugar al fútbol lo demostró con los grandes equipos de la liga. Estuvo de igual a igual. Y vamos a ir con el rival que nos toque a poner todo como venimos a esta cancha. Y estoy seguro de que estos pibes, desde el más chico al más grande, se van a romper todo para dejar la institución en donde se tiene que quedar, que se la. Muchas gracias. A vos, hasta luego.